Y mucha atención, el sábado hacia las 11:30 de la noche en el anillo vial se presentó un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista de 22 años identificado como David Silva Luna, quien habría perdido el control de la motocicleta al parecer por exceso de velocidad. Hay que decir que el accidente también dejó como saldo una mujer herida de 20 años de edad que fue atendida en la clínica Foscal y permanece en cuidados intensivos, esto por la gravedad de sus heridas. Los jóvenes iban en sentido Florida Blanca-Girón a la altura del conjunto Las Margaritas de Florida Blanca y chocaron contra un poste de alumbrado público.